compañeros, su atención, por favor. Su atención, ¿verdad? No le vamos a quitar mucho tiempo. Es un trabajo de los muchachos de tercer año, ¿verdad? Que han preparado para ustedes. Excelente. En el marco de la celebración. Sabemos que fue el mes pasado, ¿verdad? El mes de abril. La celebración del Día Mundial de la Madre Tierra y el Medio Ambiente. Sin embargo, estamos en el mes de mayo y en los países del trópico, donde pertenece Nicaragua, ¿verdad? Al trópico, el mes de mayo es muy importante para una gran parte de la economía de todos los países que comprenden este trópico. Es el inicio del invierno. El invierno trae para los países que somos como Nicaragua, eminentemente agropecuario, mucha esperanza. Ahí es el momento de que los productores preparan sus tierras para sembrar y esperanzados en que la población ha crecido mucho. Hemos invadido lugares donde antes era naturaleza y ya los barrios han ido creciendo mucho. El río Estelí pasa prácticamente por el centro de la ciudad y si ustedes lo ven, es una columna de piedras ahorita nada más. Pero repito, cuando el fenómeno este se pone adverso, ese río se pone bravo y hace desastre también. Entonces, más o menos estos son los temas que vamos a tocar hoy con los muchachos acá, para que ustedes, por favor, pongan toda la atención necesaria, que en algún momento una preguntita de esta, en uno de los exámenes, puede aparecer para ustedes, porque les repito, estos temas son del diario. Pasa el invierno, viene el verano, en el verano hay que prepararnos, ¿verdad? Cosechando agua, reforestando, etcétera, etcétera. Y ustedes, como les digo, jóvenes, son los que tienen en sus manos que esto no se vaya a volver una catástrofe, ¿verdad? Ya ustedes han escuchado siempre por la radio en la mañana. Hace poco se dio una réplica incluso en Nepal. Del catastrófico terremoto que hubo. Y hubo una réplica prácticamente un mes después, con otros miles más de muertos. Los famosos tsunamis, donde el Japón es uno de los más vulnerables. Nosotros aquí en el cinturón del Pacífico, Poneloya, Las Peñitas, hace más o menos 2 semanas habían olas el doble de altas que esta infraestructura. Se metió el mar. Algunos negocios, algunos hoteles, algunos restaurantes. El volcán San Cristóbal y el Telica estuvieron también en movimientos, ¿verdad? Estuvieron en actividad. Entonces nosotros pertenecemos a ese cinturón del Pacífico. Managua ha sido destruida 3 veces, ustedes saben perfectamente. 3 terremotos han destruido Managua. Entonces, tenemos nosotros ese grado de vulnerabilidad. Estamos en una zona de alto riesgo. De alto riesgo. Entonces, espero que disfruten, ¿verdad?, la ponencia de los muchachos. Y... ¡Para! Sí, Fede, tiene razón. Yo escucho por todos lados, sobre todo en los adultos. Ellos dicen que hace 40 o 50 años nos quedamos en la misma historia. Claro, Jaime. Cuentan mis abuelos que el clima de seguir era agradable. Que la ciudad estaba rodeada de muchos bosques y que se podían ver por todos los lugares animales que se casi con miedo en la población. Ciertamente, a pesar de que nuestro país da su posición geográfica y su naturaleza es vulnerable a muchos fenómenos físicos como maremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas y otros. Todo esto se podría sobrellevar con más facilidad que ahora. ¿Tú qué crees tú de esto? Bueno, Jaime, esto que dice, por ejemplo, ¿has oído hablar de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, contaminación ambiental, lluvia ácida y destrucción de la producción? En el colegio precisamente estamos discutiendo todo esto. Además, hay que en el Pacífico la cadena volcánica está manifestando mucha actividad, por ejemplo, el volcán de Lica, el Mumbacho, San Cristóbal, y hasta los trabajos de ciencias naturales, la biosfera. Importancia de la biosfera para la vida. La importancia de la biosfera la encontramos en el oxígeno de la atmósfera que producen las plantas, en la presencia del nitrato y en los suelos procedentes de la sustancia y desechos de los seres vivos. Pues bien, la Tierra es un ser casi vivo,
que necesita regularse para mantenerse en vida y que habita. Cada ser vivo cumple con múltiples funciones dentro de la cadena trófica. Puede ser productor, depredador o depredador o presa. La biosfera es la parte de la Tierra donde se dan las condiciones para que la vida exista. Por lo tanto, la biosfera abarca todos los seres vivos que hay en la Tierra. La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico, biológico, capaz de ser nocivo para la salud, la seguridad o el bienestar de la población. Se refiere al aumento gradual de la temperatura, especialmente la temperatura atmosférica y del mar. El incremento de la temperatura global causa cambios en factores del clima. Por eso, en algunos lugares pueden experimentar sequías, entre otros inundas. Los lugares fríos se vuelven más cálidos. En unos casos, los lugares cálidos se vuelven más fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en un lugar estamos experimentando inundaciones, en otro está la sequía, no hay producción de alimentos, pero gracias, ¿verdad? Es la desgracia que nosotros mismos provocamos al medio ambiente. Entonces, eso, la atmósfera, la tierra, todo eso repercute a nosotros mismos porque no recibimos alimentos. Tirando la basura, ¿verdad? Tal vez aquí podemos estar en un clima cálido, pero en otros países está así, no hay alimento para los animales. Como podemos ver en esa imagen, ¿qué creen ustedes que puede estar comiendo esa vaca? No puede estar comiendo nada porque hasta la tierra está de ser. Nuestro planeta en el calentamiento global, ese fósforo es lo que nosotros mismos incendiamos a nuestra madre tierra. Tipos de contaminantes del suelo, la basura, desechos agrícolas, venenos, insumos. Como podemos ver, esto es inusual verlo aquí en Nicaragua, porque toda la basura la tiramos al suelo. Y dice la basura, desechos agrícolas y venenos, todo eso se pega en la atmósfera. Cuando hacemos quemas, cuando hacemos todo tipo de cosas, todo eso se pega en la atmósfera, ¿cierto? Dice causa del calentamiento global. La primera causa que tenemos es la actividad humana. Si no, nosotros no estuviéramos en este planeta Tierra, el planeta Tierra fue un planeta súper. Pero como nosotros la actividad humana echa gases a la Tierra, deforestación, deforesta nuestros bosques, deforestamos nosotros mismos nuestros bosques y no sembramos. Hacemos quemas, entonces todo eso se pega en la atmósfera. Eso es lo que se pega en la atmósfera al llover, cae en la lluvia ácida. Entonces eso nos provoca que nos enfermemos, nos provoca más enfermedades a nosotros mismos. Los combustibles, los fertilizantes como el cloro, el ace, todo eso son fertilizantes donde antes no llegaba a dañar el medio ambiente. Entonces ahora están entrando y están derritiendo. ¿Qué pasa con esa agua? El nivel está subiendo más. Dice cambios en el ecosistema, alteración en el ciclo de producción de alimentos. Vemos que no, que si compramos una cuajada, ahora es más cara. ¿Por qué? Porque no, la producción de alimentos está escasa. Modificación en el ciclo hidrológico, eso es lo que les explicaba. Mientras aquí está un clima más o menos, en otros lados hay sequía y así. Extinción de especies, se están muriendo nuestras especies, nos estamos quedando sin animales. Exaltación de tierra, son las tierras donde hay sequía. Incremento de enfermedades. El incremento de enfermedades son aquellos que, por lo menos los rayos del sol, si te penetran, te pueden dar cáncer. La lluvia ácida te puede dar gripe. El cielo de los glaciares. Era que estaba subiendo, que estaba la luz natural con el sol. Cambiar las bujías amarillas por las. Es mejor tener bujías que son blancas porque así no consume tanta energía y así no contaminamos nuestra medio ambiente. Recomendar aparatos que no están utilizados. Por ejemplo, los cargadores, las planchas que cuando lanzamos las planchas con ropa mojada y las cambiamos. Hablando de arena para construir y solucionar el fenómeno. Se pegan
cual no cambia la composición de la materia y su efecto es reversible, ya que lo ocurriente no se da cambio en la energía. Los fenómenos físicos pueden ser detectados ya sea por observación o de los muchachos y van a tener ellos pues su recompensa, o sea, por lo menos en mi materia ya tienen un porcentaje ellos ganados en su para su examen. Ahora eso solo en la bolsa detrás de la aquí en las paredes o ahí, y por mucho que uno insiste en decirle las cosas, no, o sea, como que no captamos, como decía por ahí una de las recomendaciones, cuando vemos por ejemplo la laguna de Azosó, que es una balsa de botellas plásticas, ¿verdad? Entonces es lastimoso que nuestros recursos hídricos estén siendo destrozados, dañados por la mano, por la influencia de nuestra, por nuestra inconsciencia, que se nos puede estar diciendo las cosas, pero no las entendemos, y eso es la preocupación. Que nosotros podemos hablar mucho, pero la verdad es que la práctica es la que nos va a hacer que nosotros seamos seres humanos capaces de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro rumbo. Y hay algunos que los estuve observando y ni siquiera estaban poniendo atención. Yo pienso que el profesor en ciencias naturales...